Vamos a suponer que tengo una máquina frigorífica ideal. Una máquina frigorífica ideal funciona así. Toma una cantidad de calor a temperatura T sub 2, una cantidad de calor Q sub 2 y la transfiere íntegramente a una fuente térmica que está a una temperatura mayor. ¿Verdad? Creo que es esa la... Creo que es, a ver. Ok, entonces vamos a calcular la cantidad de las variaciones de entropía en ese proceso cíclico que contradice el principio de Clausius. Esto no genera cambio de entropía porque es cíclico. Y nada cíclico hace cambiar la entropía porque es una función de estado. Es como U. La máquina empieza y termina en el mismo punto. Por eso la dibujo redonda, porque es cíclica la máquina. Pero hay un cambio de entropía debido a que estoy sacando calor de esta fuente y estoy metiendo calor en esta fuente. Vamos a calcular cuánto vale. Aquí es muy fácil porque este calor sale a temperatura constante. Entonces el delta S total será el delta S de la máquina, cero porque es cíclica, más el delta S de la fuente a temperatura T sub 2, más el delta S de la fuente a temperatura T1. Ajá. ¿Y eso cuánto es? ¿Cuánto es el cambio de entropía de la fuente que está a temperatura T sub 2? Bueno, eso será la integral de las cantidades de calor entregadas sobre la temperatura a la cual se entregan. ¿Desde dónde hasta dónde? En un ciclo. Sobre la fuente 2 más la integral de delta Q sobre T para la fuente 1. Pero para la fuente 2, la cantidad de calor que sale... Esa temperatura constante, esta temperatura sale fuera de la integral, quiere decir que me queda la cantidad de calor que en un ciclo salió de la fuente fría. Ok, eso es igual a menos Q sub 2. ¿Y a qué temperatura sale ese calor? A la temperatura de la fuente. Ajá. Y ahora tengo que agregar el cambio de entropía de la fuente que está a temperatura 1. Ese cambio de entropía será esta integral de ingreso de calor a temperatura constante, que sale fuera de la integral. Y esa temperatura constante es T1, que es la temperatura... Bueno, no quiere. T1, la temperatura de la fuente caliente. ¿Y cuál es el calor que entra? Y el calor que entra, el primer principio dice que tiene que ser Q sub 2. Porque acá no entra trabajo y la energía se tiene que conservar. Si de aquí sale este calor, la máquina no se queda con nada porque es cíclica, aquí tengo que tener el calor que salió de esta otra. Ok, ¿y a qué es igual esto? Esto es igual... Perdonen, voy a seguir acá. Esto es igual a Q sub 2 por 1 sobre T1 menos 1 sobre T2. ¿Verdad? Pero T1 es más grande que T2. Por hipótesis es la fuente caliente. T1 es más grande que T2.
Entonces, si T1 es más grande que T2, este cociente es más chico que este. Quiere decir que esto es menor que cero. Entonces, resulta que el cambio de entropía de esta evolución cíclica del sistema más el entorno, de esta máquina que contradice el principio de Clausius, es negativa. El sistema más entorno da cambio de entropía negativa. Y yo dije que no era así. Que el segundo principio de la termodinámica establece que en las evoluciones reversibles el cambio de entropía del sistema más el entorno es cero. Y el cambio de entropía del sistema más el entorno, en el caso irreversible, es positivo. Acá tengo un sistema cíclico, tal que el cambio de entropía total, lo que se llama el universo, entre comillas, es como si mi universo fuera solo esto, es negativo. Ah, contradicción con el segundo principio de la termodinámica en su tercera forma. ¿Por qué? Y porque estoy trabajando con una máquina que contradice el segundo principio de la termodinámica en la forma, no importa si es la primera o la segunda, en la forma de máquina frigorífica. O sea, otra vez, una contradicción a un enunciado implica una contradicción al otro enunciado. Bueno, muy bien. A ver, ¿qué pasa en el otro caso? ¿Qué pasa con una máquina de Kelvin? A ver, vamos a ver. Vamos a suponer una máquina térmica. Ajá, ¿cómo funciona una máquina térmica ideal de esas que no hay? Funciona con una sola fuente, tomando de ahí una cierta cantidad de calor, y la máquina la transforma íntegramente en trabajo. Esa es una máquina térmica ideal que contradice el segundo principio de la termodinámica en la versión, bueno, máquina térmica o en la versión Kelvin, si ustedes quieren. Bueno, vamos a ver cuál es el cambio de entropía de todo esto. ¿Cuál es el cambio de entropía de esa evolución? El cambio de entropía de esa evolución para la máquina es cero, porque es un proceso reversible. Más el cambio de entropía de la única fuente que hay. Entonces, esto es cero por cíclico. Y el cambio de entropía de la fuente, si ese calor está saliendo reversiblemente, esto es el delta Q sobre T, como ese calor sale a temperatura constante, esto sale fuera, 1 sobre T1, y la cantidad total que sale en el ciclo, la estoy llamando Q sub 1, sí, pero es negativa, porque desde la fuente es un calor que sale. Cuando yo digo el delta S total es el de la máquina, que es nulo por cíclico. Y el de la fuente, sí, pero la fuente entrega calor. Para la fuente el calor que sale es negativo. Es el que ingresa a la máquina, pero con signo menos, si no hay pérdidas. Entonces el delta S me queda menor que cero. Otra vez lo mismo.
si tengo una máquina térmica que contradice el segundo principio de la termodinámica, tengo una contradicción del segundo principio de la termodinámica que establece que las variaciones de entropía de un sistema y su entorno son nulas si el proceso es reversible y positivas si el proceso es irreversible. Esta queda negativa. Conclusión, nuevamente, una máquina que contradice el segundo principio en la forma Kelvin contradice el segundo principio con el enunciado de la entropía. Entonces, la entropía aparece como una función muy, muy importante, porque en realidad es la que va a establecer cómo progresan las cosas. Es la primera vez que en la física se puede decir que las cosas evolucionan en un sentido. La mecánica no permite eso, porque las ecuaciones de la mecánica son simétricas en el tiempo. Si un sistema tiene una solución para el tiempo t, también tiene solución para el tiempo menos t. De modo que, ¿qué es lo que implica un sentido de evolución? Y esto, el segundo principio de la termodinámica, en términos de la función entropía. En realidad es todo lo mismo. Por eso es que uno contradecir uno contradice el otro. Las evoluciones se van a dar en el sentido de entropía, o nula o en aumento, de sistema más entorno, nunca solo del sistema. Entonces, eso es lo que va a hacer, eso es lo que va a marcar, si se quiere, la flecha, lo que se llama la flecha del tiempo, hacia dónde evolucionan las cosas. Y esto es tan general que no solo es cómo evoluciona una masa de gas, es cómo evoluciona un sistema bioquímico complejo, como es, por ejemplo, un ser vivo. Un sistema bioquímico complejo, como por ejemplo, qué sé yo, la evolución en la cristalización de un conjunto de átomos y moléculas. Por eso es tan central, sea para la física fundamental como para las aplicaciones de la termodinámica, que son abundantísimas. Muy bien. Bueno, entonces, yo ahora voy a hacer algunos ejemplos. Dice, calcule la variación de entropía de m gramos de hielo que se funden en agua a la misma temperatura. Entonces tengo un sistema que tiene agua y m gramos de hielo, todo está en equilibrio térmico a la temperatura T igual
273, ¿cuánto vale la variación de entropía del hielo y del sistema en general? Bueno, ¿qué le pasa al hielo? Tengo m gramos de hielo, hielo sólido, que se funden en agua. ¿Qué hay que hacer para que el hielo se funda en agua? ¿Ah? ¿Para que el hielo se funda en agua? No. No. Hay que meterle calor. Claro, no quitarle. Ah, tú dices, yo oí quitarle. Claro, hay que meterle calor al hielo para que se funda. Muy bien. Entonces, ¿y ese calor va a entrar a temperatura constante? O sea, ¿cómo calculo el aumento de entropía del hielo? Bueno, ya sé que eso es la integral de la cantidad de calor intercambiada dividido la temperatura a la cual se produce el intercambio desde el estado inicial al estado final. Ya voy a ver sobre qué variable integro. Muy bien. Pero ocurre que los cambios de fase se dan a temperatura constante. Cuando el hielo se funda, la temperatura no va a cambiar. Todo eso va a pasar a 0 grados centígrados. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, esto es 1 sobre T por la cantidad de calor requerida para fundir. ¿Qué necesito para fundir? Necesito entregarle calor. ¿Cuánto? Y la masa por el calor latente de fusión, que son 79,6 calorías por gramo. Muy bien, esa es la cantidad de calor que hay que entregarle. El hielo lo recibe y se funde. ¿Qué meto acá? Ojo, no voy a meter un cero, La entropía no diverge. Hay que meter 273, la temperatura de equilibrio a la cual funde. Bueno, perfecto. Entonces, la masa M de hielo por el calor latente de fusión, los 79,6 calorías por gramo, entre T me va a dar unidades de entropía, caloría, grado Kelvin, o joule, grado Kelvin, como quieran. Ok, pero ¿esto qué? Esto es positivo. O sea, hay una variación de entropía del hielo positiva, aumenta la entropía del hielo. En realidad es lógico. ¿Por qué? Y porque aumenta su grado de desorden. Antes estaba cristalizado, con un grado de orden que se pierde cuando se hace fluido. Cuando digo un estado de orden, digo un estado de orden molecular, un estado de orden interno. Que ustedes todavía no lo saben caracterizar, pero ya va a venir. Pero, ¿es el único cambio de entropía que hay? No. ¿Qué falta? El agua. ¿Por qué? Porque el agua participa entregando calor, ¿sí? Para que se funda el hielo. Entonces, el delta S del agua, ¿a qué será igual? El agua entrega calor a temperatura constante. Entonces, este delta Q que entrega el agua, si no hay pérdidas, tiene que ser igual al que entra en el hielo. Siempre suponiendo que no hay pérdida. Entonces, ¿cuánto vale el delta S del agua? Vale, a la temperatura constante de fusión, los 273, o de equilibrio hielo-agua, a la temperatura constante de fusión 273, el agua entrega menos M LF. No, perdón. Hay un flujo de calor del agua al hielo, ese calor sale del baño y se funde. Bien. ¿Y si sumo esto, qué me va a dar? ¿Está bien? Tú dices, no sé. Está bien, si no se sabe, no se sabe. Sí, está bien.
porque ese es un proceso reversible. Fundir hielo tomando calor del agua es un proceso reversible. Recíprocamente, fundir hielo tomando calor del agua, formar hielo a partir del agua, también es posible. Basta que, para formar hielo, tiene que, para fundirlo necesito entregar calor, para formarlo necesito que el flujo de calor vaya al agua. Entonces, si yo tengo agua a 273K, puedo tener hielo y agua a 273K. O bien, más hielo y menos agua a 273K. El fenómeno es totalmente reversible de ida y de vuelta. Y es un fenómeno a temperatura constante, reversible. Cambio de entropía total, nulo. O sea, el sistema puede ir y volver en ambos sentidos. Tanto puedo tener más o menos hielo fundido con intercambios térmicos de uno con otro, del agua hacia el hielo lo fundo, del hielo hacia el agua formo hielo cada vez más grande y tengo cada vez menos agua, la suma de las entropías me va a dar cero. Porque es un proceso reversible. Ahora, vamos a suponer No, porque son dos estados físicos distintos. No, porque el hielo es una estructura cristalina. Es distinto. No puede suponer que es un gas de partículas que se mueven al azar. Bueno, veamos. La proporción de hielo y agua va a estar dada por tu estado inicial y por el hecho de saber si a este sistema le va a entrar o no le va a entrar calor. Si a este sistema le entra calor externo, que no es exactamente lo que yo hice, si a este sistema le entra calor externo, la temperatura no cambia, se funde hielo. Si por el contrario utilizo esto como fuente térmica y sale calor de aquí, hay cada vez más hielo y menos agua. Y el sistema oscila su proporción de hielo y agua en función de la energía térmica que entre o salga. Hagamos otra cuenta. Supongamos que tenemos m gramos de agua a temperatura T1 y m gramos de agua, para simplificar las cuentas, a temperatura T2 y las mezclo.
O sea, lo mezclo y en un recipiente más grande, ¿qué me va a quedar? 12 gramos de agua a una temperatura intermedia que va a ser la temperatura final. ¿Cuál va a ser la temperatura final? Hay que calcularla, ¿no? A pesar de que ahí uno la puede sacar a ojo. Pero ¿cuál va a ser la temperatura final? Vamos a ver, cuando yo ponga estos dos sistemas termodinámicos en equilibrio, si esta experiencia la hago sin aporte de calor del exterior, la cantidad de calor que entrega o cede uno más la cantidad de calor que cede o entrega dos tiene que ser cero. Dicho en otros términos, vamos a suponer, para fijar ideas, que T1 es más grande que T2. Esto está más caliente y esto está más frío. Las mezclo. Vamos a suponer por ahora que las masas son iguales para que la cuenta me dé más sencilla. Si las masas son distintas y las sustancias son distintas, ahora lo voy a mostrar. Entonces, la cantidad de calor que sale de este tiene que ser a la que entra acá si no hay pérdidas. Esta es la regla básica de la calorimetría. En un recinto adiabático, lo que entra acá es lo que sale de acá. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la cantidad de calor intercambiada por T1? Es la masa 1 por la capacidad calorífica 1 por la temperatura final menos la inicial. Fíjense que si la final es menor, esto me va a dar negativo, quiere decir que Q1 es negativo, sale calor de Q1. Más la masa 2 por la capacidad calorífica de la sustancia 2 por T menos T2, igual C. Bueno, esta es la ecuación básica general de la calorimetría. Es la ecuación básica general de la calorimetría porque no hubo cambio de fase. Si hubiera tenido acá un hielo que se derrite, hubiera tenido que agregar M por el calor de fusión. O si hubiera tenido una masa de agua que vaporiza, hubiera tenido que agregar M por el calor de vaporización. Ok, no los tengo en este problema. Muy bien, entonces, ¿cuánto vale la temperatura final? Porque es lo que estoy buscando. ¿Cuánto vale la temperatura de una mezcla? Es el primer problema que estoy haciendo de esto, que es significativo, pero es simple. Como la cantidad de calor total tiene que ser cero, porque no entra ni sale, entonces, si yo despejo de ahí, me va a quedar que la temperatura me va a quedar que la temperatura final, es fácil verlo, es M1C1 por T1 más M2C2 por T2 sobre M1 más M2. Esta es la temperatura final de una mezcla. Fíjense que es el promedio de T1 y T2 pesado con las masas y las capacidades caloríficas. Abajo, sí, claro. Ah, bueno, está bien. Sí, gracias. Ok, esa es la temperatura final. En el ejemplo sencillito que propuse, esto vale siempre que no haya cambios de fase para la mezcla de dos cosas. Siempre. La temperatura final depende de las temperaturas iniciales, de las masas y de las capacidades caloríficas. Muy bien. Eso es lo que se llama comúnmente un calorímetro. Si las masas son iguales y las capacidades caloríficas son iguales, si esto es igual a esto y a esto, en ese caso particular, entonces T es el promedio de T1 más T2 entre 2. Si M1C1 es igual
a M12-2. Es lo mismo que el centro de masa de dos masas igual, está en la mitad. Ok, entonces yo calculo la temperatura final de la mezcla. Ahora, ¿cuánto vale